Diablos de Siloé, hoy 10 de febrero de 2023, para la cartilla de la Universidad Católica. Se hacen estas fotografías con los Diablos de Siloé. Hoy es viernes 10 de febrero de 2023, son los Diablos de Siloé. ¿Cierto? ¿Cuál? Esta ya no la de hija. Como 2 años. ¿Verdad? Apenas me doy cuenta. Estos son los Diablos de Siloé. Fotografías para la cartilla. Bueno, Pilar, pero la cartilla de los diablitos. ¿Cuál es el fin de la cartilla? Pues el fin de la cartilla es divulgación. Que los profesores o madres comunitarias o incluso mamás puedan descargar la cartilla, puedan conocer de la manifestación, sobre los personajes, sobre qué significa para los niños de la comuna, por ejemplo, participar de esto. Y también en la cartilla hay una parte para que los niños coloreen los diablos como quieran, creen nuevos personajes. También pongan a los diablitos en algún lugar de la comuna. Se le da un reconocimiento a una calavera muy importante también, que casi todo el mundo la reconoce. Y finalmente es una invitación para que vengan y conozcan también la manifestación, que vengan al Carnaval de Diablos, que lo reconozcan donde quiera que vayan y que sobre todo pues que sea un punto de encuentro entre todos, porque la gente de Cali ama a los diablos y los diablos aman la manifestación. Entonces la idea es que ahí nos encontremos todos y todas. ¿Cuál sería, podría ser la opinión de los curas o los pastores evangélicos en torno a los diablos y a la cartilla como tal? Pues lo que pasa es que si ellos lo miran solamente desde un punto de vista ideológico, pues van a tener siempre raya, ¿no? No van a estar de acuerdo porque ellos asocian el diablo con el demonio, pero no es así. El diablo es alegría, el diablo de la manifestación es alegría. Es cariño, es una oportunidad intercultural, es un diálogo popular. Entonces, si el pastor tiene capacidad para entender la manifestación desde una práctica artística y cultural, no tendría por qué tener ningún problema. Pero si solo se enfoca en lo ideológico, pues nos van a mandar para el infierno, creo yo. ¿Y entonces la cartilla qué pretende también con eso? No, justo. Debería haber un espacio en la cartilla que hablara un poco de esa, de la religión como tal. Ahorita los pastores evangélicos, los curas católicos, que cuando estábamos haciendo estos monumentos, nos mandaban niños de las escuelas católicas a decirnos que por qué hacíamos esto, hacíamos diablos, por qué no hacíamos ángeles. Entonces nos tocó en algún momento poner este tipo de imágenes, como esta del niño Jesús de Praga. Entonces tenemos al niño Jesús de Praga y tenemos los diablos al lado, para que no se molestaran tanto. Sí, porque eso se trata, ¿no? De compartir en la vida, porque si no, ¿qué hacemos? Entonces la cartilla sí va a haber algo de a tocar el tema un poquito religioso. Pues va a tocar, hermano, ya usted me comprometió. Bueno.